¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Hoy vamos a jugar con nuestras mini Peppa Pigs de colores. Tenemos a una Peppa Pig de color naranja. Esta Peppa Pig es de color purple. Esta es de color pink. Y esta es nuestra Peppa Pig de color rojo. Y lo mejor es que tiene luz. Son linternas. ¿A ti te gustaría tener una Peppa Pig linterna? ¡Mira! Todas brillan. ¡Oh! ¡Ahí están! Y hoy vamos a jugar con plastilina Play-Doh. Tenemos morado, rosado, rojo y naranja. La Peppa Pig naranja va a ir ahí. La roja enfrente de la plastilina roja. Rosada por acá. Y la morada por aquí. ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer figuritas. Ok, Peppa Pig naranja. A ver, niños, déjenme un comentario diciéndome cuál es su color favorito. Tal vez tengamos una Peppa Pig de ese color. Estaré leyendo todos sus comentarios. Entonces tenemos nuestra plastilina y la aplanamos muy bien. Vamos a agregar más y aplanarla. Y vamos a hacer una jirafa de color amarillo. ¿A ustedes les gustan las jirafas? Tienen el cuello muy largo. A ver. ¡Tarán! Aquí está nuestra linda amiga jirafa. Mira tu nueva amiga, Peppa. ¡Yay! Turno de la Peppa Pig normal. Ton, 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 ton. Y su plastilina roja. Entonces, sacamos esta plastilina roja. Este barrilito de plastilina es muy pequeño, pero trae mucha plastilina. Entonces ponemos acá, aplanamos con nuestro rodillo blanco y haremos una fresita. Me encantan las fresas, son deliciosas. ¿Cuál es tu fruta favorita? También me encantan las uvas. ¡Yay! ¡Listo, listo! ¡Una fresita a la orden! ¡Me encantan las fresas! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Oh, delicioso! Parece que Peppa Pig se la va a acabar. ¡Hora de nuestra Peppa Pig morada con la plastilina morada! Miren ese color morado. Es un morado suave. Vamos a sacar plastilina. Y ahora a aplanar. Aplanamos. Hay que mezclar esta plastilina. No está mezclada. Tenemos un tono morado oscuro y uno más suavecito. Tenemos que combinarlos en un solo color. ¡Oh! O lo podemos dejar con diseño. Eso se vería muy bonito. Creo que le dejaremos un diseño. Así. Y haremos a un lindo hipopótamo. Los hipopótamos son muy adorables. Bajamos esto. ¡Tarán! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Y tiene dos corazones! ¡Combinan perfecto! ¡Luz, Peppa! ¡Luz! ¿A dónde está? ¿Y tu luz, Peppa? ¡Yay! ¡Ahí está! Y ahora es momento de nuestra última Peppa Pig. La Peppa Pig de color rosado. Así que sacamos plastilina. Suavecita. Y aplanamos. Nuestra última figura será una ranita. ¿Te gustan las ranitas? Veamos. Una ranita de un nuevo color. Un color pink. ¡Wow! ¡Me encanta el color rosado! ¡Miren qué feliz está nuestra ranita! ¡Conoce a tu nueva amiga, Peppa! ¡Yay! Ahí están todas nuestras figuritas. Déjame un comentario diciéndome cuál de todas ellas te gustó más. Tenemos a una ranita rosada, a un hipopótamo de color morado, a una jirafa de color amarillo y una fresa de color rojo. Y bueno, niños, es hora de despedirnos con nuestras figuritas Play-Doh y Peppa Pig. No olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en nuestro video mañana porque subimos videos nuevos todos los días. ¡Adiós, niños! Hola, niños, y bienvenidos otra vez a DCTC en Español.
El día de hoy tenemos este juego que es una competencia entre Chase y Rubble. Si vemos por la parte de atrás nos muestra que tenemos un botón amarillo para Rubble y un botón azul para Chase. En esta parte de acá están todas las bolitas de colores y los perritos tienen que ir, dar una vuelta y sacar bolitas. El perrito que saque más bolitas gana. Y por acá dice que trae 5 bolitas de colores. Así que vamos a abrir este juguete. Ok, tenemos una torre. Acá están nuestras bolitas y la cerca también. Aquí está Chase. Este es Rubble y nuestros botones. Y aquí están nuestras instrucciones para armar el juguete. Así que hay que armarlo. Ahí está nuestra torre de los perritos de patrulla de cacharros. Y aquí está nuestro juguete ya armado. La base es de color verde. Tenemos un botón yellow, uno blue. Las cercas también son yellow. Y ahora vamos a ver las bolitas de colores que tenemos. Tenemos una bolita purple, una bolita yellow, una bolita orange, una bolita blue y una bolita red. Ahí están todas nuestras bolitas ya. Y podemos empezar a jugar. Tenemos que presionar estos botones. Nuestros perritos ya están en la línea de salida y van a venir a tirar las bolitas acá. Así que en sus marcas, listos, fuera. Ya están fuera. Y esta era una de las banderitas de Chase, así que la vamos a poner en su lugar. Y vamos a ver cuál de los dos perritos sacó más bolitas. Entonces veamos. Chase tiene 1, 2, 3 bolitas. Y Rubble tiene 1 y 2. El ganador es Chase. Vamos a jugar otra vez. Y si Chase vuelve a ganar, entonces él será el único ganador. Vamos a volver a poner las bolitas acá. Listo. Y vamos a poner a nuestros perritos en posición. Listo. Y empezamos en sus marcas. Listos. ¡Fuera! Díganme qué es lo que le pasa a Chase con su banderita. Siempre la tira. Vamos a traerlos de regreso. Ok, y vamos a contar las bolitas de nuevo. Chase tiene 1, 2, 3 bolitas. Chase tiene 3 bolitas de nuevo. Y Rubble tiene 2. Así que por segunda vez, Chase es el ganador. Pero ¿saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar estas bolitas grandes para traer unas más pequeñas. Vamos a traer bolitas de chicle y todas están dentro de este huevo verde. Y al final vamos a contar cuál perrito sacó más. Vamos a poner nuestras bolitas ahí. Con eso es suficiente porque las tenemos que contar. Ahora veamos cuál de estos perritos es más rápido para sacar estas bolitas pequeñas. En sus marcas, listos, fuera.
Estas eran todas las bolitas y ahora vamos a contar. Y vamos a poner las bolitas en estos contenedores pink. Comenzamos con Chase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Chase tiene 27 bolitas y ahora vamos a contar las de Rubble. Una para Rubble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Chase tuvo 27 bolitas y Rubble solo tuvo 20. Así que el ganador, una vez más, es Chase. Y tengo todavía muchas más bolitas de chicle de colores. Así que si este video te gustó, no olvides darle deditos arriba y dejarme un comentario diciéndome si quieres que hagamos otro. Porque tenemos que ver si Rubble va a ganar. Pero el día de hoy, nuestro ganador fue Chase, nuestro perrito azul. Nos vemos en el próximo video. Adiós, niños.